Muy buenas chicos, muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un capítulo de una sección nueva y que vamos a hacer los rostros de personajes de cine. Yo ya lo estoy haciendo a Tommy Lee Jones. Yo me estoy centrando en un segundo. Bien, lo primero de todo, ¿vale? Yo he escogido una imagen, ¿vale? Que lo más seguro que os ponga esa imagen, ¿vale? Lo más seguro que os ponga esa imagen, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, la nariz, es muy importante, ¿vale? Digamos que para hacer un rostro, lo más importante es la nariz, ¿de acuerdo? La nariz lo que nos está haciendo es crear un eje, ¿vale? Nos crea un eje. ¿De acuerdo? Cuando hemos construido la nariz, crea un eje. A partir de ese eje, que vendría a ser esto de aquí, ¿vale? Nos crea un eje. ¿De acuerdo? Y también, una vez que hemos hecho eso, nos crea también esto de aquí. ¿Vale? Podemos marcar una línea. Y ahora, si nos fijamos en la imagen, podemos intuir que a partir de aquí cambia la forma y se va para allá, ¿vale? Pero hay que pensar una cosa. Cuando vosotros estáis haciendo un rostro, os tenéis que fijar, claro, lo suyo sería que tuvieseis vosotros un cristal, un espejo delante, para que os fijáis vosotros en vuestra cara, ¿vale? Cuando os fijáis vosotros en vuestra cara, veréis que el rostro no es completamente recto, ¿vale? El rostro tiende a ir hacia atrás y es curvo hacia atrás, siempre es curvo hacia atrás, ¿vale? Siempre tiende a hacer esto, para que vosotros me entendáis, siempre tiende a hacer así, siempre tiende a hacer esto, hacia atrás, siempre, a no ser que estemos haciendo un personaje con mofletes, que tenga mofletes, ¿vale? Que esté grueso, ¿vale? Que es una persona obesa, ¿vale? Entonces, o a no ser que el personaje pues tenga una característica facial que destaca el tema de lo que es la quijada, ¿no? Que es la quijada bastante voluminosa, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, ¿vale? Marco unas líneas auxiliares. Lógicamente, hay que marcar la posición del ojo. Pero fijaos que muchas veces las sombras de las fotos, ¿vale? El que es fotógrafo sabrá lo que yo estoy diciendo. La fotografía puede modelar el rostro, ¿vale? Puede modelar un rostro mediante las luces y las sombras, ¿vale? El que es fotógrafo sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Y seguramente que tendrá alguna palabra profesional, ¿no? Que se use en su gremio, ¿no? Que cuando hace una foto, pues está modelando también al personaje que está fotografiando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué os estoy comentando esto? Porque parece que este ojo esté más metido aquí dentro. Si vosotros cogéis el espejo, ¿vale? Tenéis un espejo delante y os miráis en el rostro, veréis, os daréis cuenta que el ojo no se queda metido aquí dentro, sino que el ojo queda bastante un poquito a esta altura de aquí, ¿vale? Parece que el ojo está pegado aquí, pero lo que quiere decir realmente es que aquí hay un cierto volumen, ¿vale?
Eso es lo que quiere decir, que aquí hay un cierto volumen en esta parte de aquí. ¿Vale? Por eso estamos viendo en la fotografía lo que estamos viendo. Y esta parte de aquí lo que nos hace es, nos tira para arriba, aquí se para, ¿vale? Y aquí tira hacia aquí, hacia este punto de aquí, ¿vale? Es lo que estamos viendo realmente en la foto, ¿vale? ¿Por qué yo sé esto? Esto no me lo saco yo de la manga, ¿vale? Esto lo sé por la estructura facial que tiene como modelo base, ¿vale? ¿Os acordáis que muchas veces os digo, primero la nariz, después, primero la nariz, después la frente, labio superior, labio inferior, ¿os acordáis, no? Que os voy diciendo eso. Son puntos estratégicos importantes que son universales, ¿vale? Realmente es como norma general, es así, ¿vale? Como norma general es así. Entonces, eso no quiere decir que todos los rostros sean iguales. Hay rostros que a lo mejor la nariz la tienen un poquito más para adentro, el labio este lo tienen un poquito más hacia afuera, esta estructura de aquí, de lo que es la mandíbula, la parte esta de aquí, la tienen desplazado hacia adelante. Es dependiendo cada personaje. Pero como norma general, la estructura principal del rostro es como os estoy diciendo, ¿vale? Como norma general. Por eso es importante, antes de nada, hacer una nariz. Si no nos sale la nariz del mismo personaje, no nos situemos ahí, o sea, no nos quedemos ahí, ¿vale? Porque posiblemente la tengamos mal. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Ya lo iremos viendo sobre la marcha, ¿vale? Si tenemos que ir retocando la nariz o no, ¿vale? Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Lo más importante es que hagamos una nariz normal, ¿vale? Una nariz normal. Vamos a hacer una nariz normal, ¿vale? Una nariz normal, ¿vale? Normal, ¿vale? Hay que contar que el hueco de la nariz siempre llega a esta parte de aquí, ¿vale? No es un agujerito, ni mucho menos, ¿vale? Y esto nos hace siempre una cosa así, ¿vale? Lo que es lo son las fosas nasales. ¿Vale? Primero la nariz. Y ahora vamos a continuar con el ojo. El ojo, como podéis ver, aquí queda un hueco. Y lo que yo os he dicho antes, siempre es curvo hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Vale? Es la clave. Yo lo que voy a hacer ahora es una cosa. Voy a marcar esto y voy a hacerle una especie como de línea, una cosa así. ¿Vale? Voy a hacerle una cosa así. Esto no está en los libros de escultura, ¿eh? Lo que yo voy a hacer ahora. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bien, si nosotros nos fijamos en la imagen, los puntos más fiables son esta parte de aquí. A partir de esta parte de aquí, los puntos más fiables va a ir decreciendo, ¿vale? No va a ser tan fiables. O sea, este punto de aquí no es nada fiable si lo estamos viendo en la imagen, ¿vale? Si nosotros vemos en la imagen que la frente llega hasta este punto de aquí y aquí ya comienza el pelo, nos estamos equivocando, ¿vale? Porque la imagen no nos está diciendo este punto real. Sí que nos está diciendo la línea esta de aquí, este es fiable, este es fiable, este es fiable, este es fiable. Eso sí que nos podemos fiar, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el rostro realmente nos hace una forma así, ¿vale? Con lo cual también nos podemos encontrar que el punto más fiable es este de aquí. Este no sería tanto, este sería menos y este de aquí no sería tanto. Para eso necesitamos la foto de perfil. La foto de perfil. Para interceptar los puntos. Vale, se me escucha, ¿no? Se me escucha. Vale, es muy importante lo que estoy comentando. Como norma general, ¿vale? Como norma general, la forma que nos tendría que hacer el rostro, ¿vale? Sería esta, ¿vale? Más o menos, aproximadamente, ¿vale? Como norma general, lo que siempre os explico, frente, ¿vale? Primero nariz, frente, labio superior, labio inferior y barbilla. La barbilla no va a estar aquí, ¿eh? La barbilla va a estar más o menos a esta parte de aquí. Pero, en este caso, pasa una cosa muy curiosa. Para eso tenemos que irnos a PowerPoint. ¿Vale? Vámonos a PowerPoint. Os voy a poner en PowerPoint. A ver, ¿estamos en PowerPoint? Sí. Vale, perfecto. Para eso tenemos que irnos a PowerPoint.
en PowerPoint vamos a mirar una cosa muy interesante. Esperad un momento que me estoy peleando con el programa. Vamos ahora. Vale, vámonos a esta foto de aquí. Correcto. Vale. Bueno, para esta foto de aquí, lo suyo sería que hiciésemos una cosa. Vamos a hacer una cosa que no la había preparado antes. Vale, perfecto. Esto es lo que yo quería hacer. Vale, vamos a centrarnos más bien en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Voy a aproximarme más para que vosotros lo veáis mejor. ¿Vale? En esta parte nos ocurre una cosa muy interesante. La barbilla queda bastante desplazada hacia adelante. ¿Vale? Queda bastante desplazada hacia adelante. La voy a poner en color negro para que vosotros lo veáis mejor. ¿Vale? Si en caso voy a hacer... si lo pongo en amarillo, si lo pongo en rojo, lo veréis. Lo veremos mejor, ¿no? Si lo pongo en rojo. Vale, el punto más importante sería esta parte de aquí. Y si os fijáis, si yo dibujo una línea recta, fijaos dónde queda la barbilla. No la tiene nunca desplazada hacia adelante. Es lo que yo siempre os digo. ¿Vale? Pero en este caso, este personaje sí que posiblemente tenga la barbilla un poco desplazado hacia adelante. Que es lo que, por eso yo he parado el vídeo. ¿Vale? Así que es posible, es posible. Es posible que tenga este personaje tenga la barbilla más carnosa. ¿Vale? Hay personajes en el mundo del cine que tienen la barbilla muy carnoso. Como el personaje de Superman, el Henry Cavill, ¿vale? Tiene la barbilla carnosa. ¿Vale? La tiene bastante carnosa. Lo más seguro que la barbilla nos quedaría por esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces esto es importante y es lo que yo siempre os digo. ¿Vale? Punto importante, los puntos estratégicos. ¿Vale? El punto de la nariz queda más alto siempre. Después vendría el punto de la frente. Después vendría el punto de lo que sería el labio. Más o menos. ¿Vale? Más o menos. Labio superior. Después labio inferior. Y como último punto, la barbilla. Otra parte también importante, ya que lo tenemos, sería la colocación de las orejas. Siempre, siempre, siempre la colocación de las orejas es a partir de la nariz hacia aquí. ¿Vale? Esto por uno. A ver, ¿podemos copiarlo esto? A ver. Perfecto. Y la altura siempre suele ser a la altura de la ceja. ¿Vale? La oreja tiene esta dimensión, ¿de acuerdo? Otra cosa importante también, ya que estamos puestos, ¿vale? Ya que estamos puestos, siempre esta parte de aquí suele ser la mitad de la cabeza. No sé por qué nos da la sensación, ¿vale? Esto sería la mitad, siempre. Esta parte sería va a ser siempre la mitad, siempre. Toda la vida, como norma general, siempre es la mitad, ¿vale? La misma distancia que hay de aquí, es la misma distancia que hay de aquí, perdón, me he movido. Si en caso lo podemos hacer con un recuadro. La misma distancia que hay de aquí a aquí, es la misma distancia que hay de aquí a aquí. No sé por qué. No sé por qué se ve así. También es verdad que se ve como rara la cabeza. ¿Vale? Se ve como rara. La verdad, viéndolo así. Pero en escultura, ¿vale? La misma distancia que hay de aquí a aquí. Sí, lo digo bien. De aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. Donde está la posición de la oreja. O sea, la oreja va siempre en el medio. ¿Vale? No sé por qué veo también esto demasiado. Aquí hay un espacio impresionante y no hay un espacio tan impresionante. ¿Vale? Es lo que os estoy diciendo yo. No sé si
En las imágenes que yo he escogido, ¿se puede ver algo de lo que yo estoy diciendo? No, porque se ven de frente. Se ven todas de frente, de momento. Vale, yo cogí la otra imagen para saber dónde estaban los puntos más importantes, ¿vale? Pero debéis de pensar que el rostro, la cabeza, no es así, ¿vale? La cabeza, la oreja va más hacia aquí, ¿vale? Todo esto queda más... queda más junto todo esto. De este punto y este punto queda un poquito más ahí. Esto, yo aquí veo un espacio impresionante y no... si vosotros fijáis, tenéis una persona al lado, le decís que mire hacia un lado para que vosotros veáis el lateral. Entonces os fijáis y ponéis un lápiz donde está su posición, donde está la oreja, y veréis lo que yo os estoy diciendo. La oreja siempre está en el medio, ¿vale? Puede ser que la oreja esté más desplazada hacia adelante, puede ser. Puede ser que la oreja esté desplazada un poquito más hacia atrás, sí, pero es muy poco. No es tanto como aquí. Aquí está exageradamente. No sé por qué. Tal vez tenga un sentido de publicidad, de marketing. Posiblemente. No lo sé. Bueno, la cuestión es esa, ¿vale? Es lo que os estaba comentando, ¿vale? Yo me estoy fijando en esta foto de aquí que vemos aquí, ¿vale? Yo me estoy fijando en esta de aquí. Y lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Estamos haciendo esta imagen de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí. Primero esto de aquí. Y esto es lo que yo os estaba diciendo ahora. Bueno, os estaba diciendo en el otro vídeo precisamente, pero bueno, es igual. Bueno, vamos a continuar con el vídeo. Puntos más importantes, ¿ok? Bien. No lo voy a alargar más, ¿vale? Lo voy a hacer en capítulos esto. Y lo vamos a dejar aquí. No os preocupéis, haremos todos los personajes de la época de los 90-80, ¿vale? Haremos los personajes para que vosotros también lo podáis hacer en casa. Yo estoy utilizando Monster Clay, pero eso no quiere decir que vosotros podáis utilizar, ¿vale?, otro tipo de material, ¿vale? Podéis utilizar incluso una plastilina. Yo os aconsejo que os compréis Monster Clay, ¿vale? Es carillo, es un poquito carito, sí, pero con ese Monster Clay, que son creo 2 kilos o 1 kilo, no sé si son 2 kilos o 1 kilo, con ese Monster Clay vais a tener suficiente material para hacer 2 o 3 bustos, ¿vale? Y después que podéis hacer un molde, que en mi canal podéis ver que hay vídeos que hablan cómo hacer un molde, podéis hacer un molde de escayola, lo grabáis el rostro, el trabajo que habéis hecho, guardáis el molde, clonáis cuando tengáis pasta de modelar, rellenáis el molde de pasta de modelar y entonces tendréis un clon, ¿vale? Y con ese clon pues ya tenéis hecho el trabajo, y entonces eso sirve para recuperar el de esto, ¿vale? Para recuperar más Monster Clay, ¿vale? No hace falta que te sigas comprando más, ¿de acuerdo? Bien, lo vamos a dejar aquí. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en poneros en contacto, ¿vale? Al final del vídeo yo siempre pongo las redes sociales donde me podéis contactar y me podéis hacer las preguntas que vosotros creáis que necesitéis, ¿vale? Que yo os contestaré gustosamente. Pues nada más, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.